Muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Warriors Rise to Glory. Bueno, empieza esto con una especie de tutorial. No sé realmente quién soy yo, si tengo que subirme algo, no tengo que subirme nada. En principio, me han pasado el juego, ¿vale? Vamos a verlo, a ver qué tal funciona esto. Vamos a aprender un poquito sobre las bases del funcionamiento del combate de gladiadores, ¿vale? Vamos a ser un poderoso gladiador contra un tío que parece marciano. Welcome to your very first battle, Mayakus the Wiz. We will now go over the basic skills you need in order to survive in the arena. Vale, básicamente, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para no morir. Estas son las estadísticas. Yo tengo 15, este tiene 52. Me va a petar, pero muy fuerte. Vale, combate por turnos. Podemos utilizar la, bueno, pues para acercar y alejar el zoom. Ok, let's go. Let's go. Vale, pues vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Que se acerque él. W. Tracata. Me ha hecho un bailecito, ¿verdad? Me acaba de esquivar. 7 y 15. No le he hecho una mierda todavía, ¿eh? Ahora, ¿qué puedo hacer? ¡Hostia! Te echas un siestón en mitad del combate, pero qué cojones. A ver, con la Q, patada a la boca. Aquí hay una trampa. ¡Hostia! Hay casillas con trampa. Vale, vamos a hacer un switch. Y me imagino que ahora podremos disparar con el arco. ¡Arcamen! Y ya me ha reventado, ¿no? No, 12 de 15. Ah, vale. Me han reseteado la vida, parece así. Esta barra representa la agitación de la gente, ¿no? O sea, sobre la performance que está realizando. ¿Vale? Para excitarlos más, o sea, cuanto más los excites, más buffos recibirás durante la batalla y un extra de pelas, ¿vale? De lo que viene siendo el cash, el dinerico. Vamos a entretenerlos, a ver qué pasa. Toma, ahí nos marcamos un bailecico, la gente se viene arriba, porque es algo que a la gente le gusta. Vale, hay pociones por aquí, parece ser. ¿Me puedo acercar? Vale, perfecto. ¿Qué me estás contando, chaval? Me acaba de pegar ahí un... ¿Eso es normal? Has perdido la batalla. Pues, o sea, puedes pagar, ¿no? Básicamente. O sea, apostar para la clemencia. O bien que decir, bueno, pues aquí estoy yo y que me corten la cabeza. ¡Que me corten la cabeza, hijo de puta! Y ya está. Y te revientan clavándote un hacha en mitad de la cabeza que te deja fuera de pensamientos. Qué bien, qué bonito. Esto es el tutorial, ¿eh? Finish tutorial. Este era el objetivo del tutorial. Me parece perfecto. O sea, te enseñan a morir y todo. Vale, Warrior Title. Padre de dragones. Y la otra es madre de dragones. Yo tengo que ser el padre de dragones. Ah, no puedo cambiármelo. Qué putada. Enter your name. Calvito. Es evidente. Vale. Y no, no me puedo cambiar el de este. Vale, vamos a ver. Next appearance. Vale, si hemos dicho que es calvito, tío. No, no podemos ahora de pronto hacerle aquí un pelo. Claro, parece ahí... Bueno, este también me vale. Hostia, lo Goku. ¡A lo Goku! No me jodas. Bueno, vamos a dejarnos esto simplemente aquí. Como esa especie de cipotuelo que le sale ahí de la cabeza, ¿vale? Le podemos poner barba. Una barba de esta. Esta tiene que dar un más dos en protección, ¿eh? Simplemente por el barbucia. Ojos. Ojos de dragón. No, hostia, hostia, ya está. ¡Sharingan! Vamos a ello. A ver, ¿qué más tenemos? Tatús. Ponme algo, sí. Madre mía, qué cosa más fea, ¿no? Solamente me puedo tatuar la cara. Madre mía, tío, esto parece que te hubieran dibujado pollas a la cara, ¿no? O sea, es ese tipo de tatuaje. Uf, esto se parece mucho al sello del Biju. De Gaara. Me gusta bastante, aunque este también me pone el tope de cachondón. Pero bueno, me voy a poner este, porque así parece como que tengo la cara... Ay, le puedo poner también cicatrices. A lo Kratos, ya está, estupendo. Me parece perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cuántos puntos? 10 puntos. Vamos a subirnos fuerza, vitalidad, ataque, agilidad, defensa. Vale, y ahora un poquito más ataque. Otro poquito más a fuerza para partir bien pechos. Y otro más a vitalidad. Ya está. Vamos con esto. A ver qué pasa. Me imagino que cada vez que muera tendré que crear uno nuevo. Tobattle.
¿Qué tal está este señor? En principio lo tengo que superar. Este es el primo pequeño de Hulk, ¿vale? Madre mía, no hay ni Dios para vernos combatir. We are buenos. I am Godzilla, and you are a Japanese building. Básicamente le ha hecho una broma sobre que le va a utilizar para follarse y restregarse. Venga, ven. He visto gente muerta. Qué bien. Hablan, se comunican. Este va caminando de dos en dos, así que ahí estamos bien. Vamos a meterle una hostia fuerte. Así, lo primero, como para decirle hola. Hostia, ya está. Madre mía. ¿En serio? ¿En serio? De una... Hostia, que me da pasta y todo. Por 73... ¡No! Quiero el dinero... Es que no lo sé si quiero el dinero, tío. A ver, se ha llevado una hostia muy fuerte en la cara, ¿vale? Ya este hombre de por sí ha sufrido. Lo que pasa es que creo que no voy a aceptar la pasta. Quiero matarlo. Es evidente. Vale, perfecto. Hell of a Star. El infierno del principiante, ¿no? Vale, pues hemos subido de nivel. Me han dado un zip de estos, que es como una especie de cuchillito. Voy con un cuchillito. Cuchillo de la mantequilla. Vale, ¿y ahora qué? O sea, eso ha sido simplemente para enseñarme cómo funciona el personaje. ¿Puedo ir a duelo? You have un spend points. No, pues vamos a gastar los puntos. ¿Dónde se gastan los puntos? Character, aquí. Vale, tengo 5 puntos más. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Otro más ataque. Ataque de agilidad. Esto puede ser interesante. Vamos a subir un punto también ahí, ¿vale? Vale, duelo. Vamos a batirnos en duelo contra este señor. To battle. ¿Cómo va? 4-4, 3-1, 4-3, 3-2. Bueno, en principio tiene un poco más de vida que yo, pero si lo engancho bien van a ser risas. Madre mía, la originalidad. Vamos a darle entretenimiento. Que me den pasta. Más entretenimiento. Están ligeramente impresionados. Voy a seguir bailando. Me gusta bastante lo de bailar. Puedo seguir bailando. Se me va a acercar. Hostia, no, me ha pillado. Hostia, me ha dejado a 7, ¿eh? Ojo. R. Vale, parece que se recupera un poco. Vamos a meterle un ataque normal. ¡Oh! Me ha esquivado, hijo de puta. 5, ojo, ¿eh? ¡Ojo! Vale, solamente me dejan recuperarme. Este señor debería de morir. Heavy. Vamos, a una vida. ¡Oh! Eso me ha dolido. Medium. Ahí estamos. Ahí estamos, sí señor. Pero qué parte de cabezas estoy hecho. Quiero la pasta ahora. Hostia, parece Terminator, ¿no? El pavo este. ¿En serio? ¡Toma el dinero! Hostia, este ofrece menos que el otro. El otro me ofrecía 73. ¿Me pueden dar un Soul Shard de esos? O simplemente... coger la pasta. El Soul Shard es que realmente no sé si es un punto adicional. Vamos a mirarlo, ¿vale? Voy a cargármelo y que me den el punto adicional ese. Pero deberíamos empezar a recolectar pasta, creo yo, porque vamos a tener que hacernos con más cositas. Lo bueno que tiene es eso, que me dan igualmente pasta, ¿vale? O sea, que lo otro es como un extra. Cada enemigo que mates te da un Soul Shard. Una vez que hayas coleccionado suficientes almas, podrás obtener un punto de alma que te transformará en un atributo permanente o un punto de habilidad para tus futuras generaciones. Hostia, futuras generaciones, o sea que en principio de aquí va a salir luego después un hijo. ¿Esto es en serio? Vale, puedo comprar cosas. Vamos a ver el shops. Homeless Helmet. Ya está. O sea, perfecto. Me puedo comprar 250, 190 y 160. Creo que me lo puedo comprar todo, Son de homeless, ¿vale? O sea, de Wendigo. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos esto. Y... ¿las zapatillicas o...? Ah, los guanteletes. Toma por culo. Vamos a ver el inventario. Mind Hand. La mierda esa. Ahora. ¿Cómo me cambio yo para ponerme...? O esto se arrastra o algo así. Ah, se arrastra. Vale, perfecto. Estupendo. Ya está. Soy un hombre barrilete.
Vale, podemos empezar el combate utilizando el arma de rango, o sea, utilizando el arco. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, esto es lo del inventario, que ya lo hemos visto. Vamos a ver qué más cosas tenemos. Taberna. ¿Podremos reclutar gente o tener críos aquí? Welcome to Battle, dice, ¿vale? O sea, un concurso. Vale, esto es para apostar pasta. Bueno, vamos a apostar 25, a ver de qué va esto. All right, big spender, let's go. Vale, your HP, o sea, nuestros puntos de vida son 10, los de él son 10. Roll, ¿qué tengo que hacer? Got it. Cada jugador tiene 15 dados en su arsenal. Cada muerte provoca esto, ¿no? You can stack up tus... Vale, bueno. De 1 a 5 por... Vale. Roll. Estos se recuperan. Y esto es mi ataque, ¿no? Master Swordman se llama el logro. Vale, ese lo recupera y hace 1 de defensa. Como yo he hecho 2 de ataque, le debería quitar vida. Efectivamente, perfecto, perfecto, me parece bien. Me ha hecho 1 de daño porque yo no he sacado ninguno de defensa. Roll, tengo 1 de defensa y 1 de ataque. Tengo una muerte que me quita esto. Y con el de ataque que le echo pupita. Y él recupera 4 y me hace 1 de pupa, ¿no? 8 me deberían de quedar ahora mismo. Correcto. Vale. Funcionamiento sencillo de momento. 2 que anulan 2. Me cago en la puta. Vale. Y con este le hago 1 de daño. 4 de 10. Pero hasta ahora me va a meter un ataque. Me va a hacer 3. No, me hace solamente 1. 1 y ojo, estos 2 le quitan 1 de vida. Le hacen 1 de vida. Vale, perfecto. Me parece perfecto. Vale. Le estamos pegando sobre una paliza, ¿eh? Todo se ha dicho ya de paso. No tengo defensa, me voy a hacer 1 de daño, pero le voy a quitar 1 a él. Así que él se queda con 2, yo me quedo con 6. Y vamos a ver qué es lo que pasa después. Hostia, me mete 3 de daño. Así, de bellón. Y se queda con 1 de defensa, además. Perfecto, pues me acaba de joder entero. 3, 10, 2, 10. Tengo solamente 2 dados. A ver, con 2 dados, si me salieran 2 de ataque, le quitaría solamente 1 de vida. Y si me quitara yo 1 de... Uf, está jodida, pero vamos a tirarlo. Dios, me quito yo 1 de vida. Me cago en la puta. Magnífico. 2, 10. Recupera los 2 dados. Hostia, deberíamos parar, ¿eh? Fíjate tú que te digo. Si le hago daño, únicamente le quitaría esto. Pero si él saca 2 de ataque, me jode a mí. Pero también se puede hacer daño. Así que vamos a rezar por ello. No se hace daño, recupera los 2. Me está diciendo la máquina que deje de jugar, pero hemos venido a jugar. 1 de defensa, vale, maravitupendo. Venga, rómpete el escudo y hazte pupa. Hostia, 2 de daño. Me deja 1 de vida. Ojo. You lost. Vaya, hemos perdido. Bueno, no pasa nada, hemos apostado 25. Vamos a los duelos. Me gusta el tema ese de que tenga distintos juegos. Mira, este es el primo pequeño, ¿vale? El otro es el sobrino, este es el primo pequeño de Hulk. 4-2, melee damage de 3 a 5, ranged damage 0-0-0-0, ¿vale? Pues tengo un poco más de vida que él. Así que vamos al lío. Y a ver si funciona lo de la armadura. Madre mía, este hombre viene como muy enfadado, ¿no? ¡Métele en la boca! ¡Hostia! He fallado. ¡Métele en la boca! Ahora sí. Vale, tiene solamente un puntito más de vida, así que deberíamos de ser capaces de... Vale, vamos a sacar un poquito de fiesta. Y... recuperamos. Vale, casi me das. Te ha faltado poco, pero te vas a comer esa. Vamos a meterle otro heavy o vamos para atrás a por la pasta. A ver, con un heavy le podría quitar... 3. Venga, vamos a meter un heavy. Y ya desde aquí nos vamos para atrás. Vale, hay que restaurar un poquito. Vale, perfecto, ya tenemos más puntitos. Madre mía, me acaba de quitar el cascote de un viaje. Vale, me quedan 5 y 16 y me queda todavía armadura. Así que, métele ahí fuerte. Vale, tenemos que hacernos ya con un arma, ¿eh? Sí, sí, tú entreten, que yo voy a por la pasta, ¿vale? ¿Qué te parece? ¡Oh! Ya no hay pasta. Eso me ha jodido más. Desaparece, pasa un tiempo, parece ser. Y me acabo de quedar sin armadura. Esto pinta regular. Bien, bien esquivado ese señor. Me trae un medium.
Hostia, no le metía. Venga, meto. ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos! Vale, se ha ido por la pasta. Este señor empieza a tener problemas. Venga, vamos. ¡Oh! ¡Red Bull! ¡Red Bull te da alas! Tú baila, que yo voy a cogerme esto. ¡Vamos! ¡Vida completa! ¡Métele! ¡Hostia, tío! No, no podemos fallar tanto, ¿no? ¿Qué digo yo? Vale, 4 de vida le quedan. Sigue metiéndole. 2 de vida le quedan. Sí, vete para atrás. Vete para atrás. Vamos. Y vuelve. Y vuelve porque es imbécil. Y con eso me lo cargo. ¡Critical! ¿Deberíamos de pillarle la pasta o no? Yo creo que hay que matar a la gente, ¿no? Este juego va de matar gente, creo yo. ¿Cuánto me ofreces? 107. Hostia, es que con esta a lo mejor me puedo pillar un arma. Venga, te voy a perdonar, ¿vale? ¡Toma! Hasta luego. Lo acabo de matar de una flatulencia. Perfecto. Vale. Pues 353 más 84. Muy ricos. No saco puntos de estos, pero hemos conseguido cosas. Un skill point nuevo y kick action. Vale. Podemos patear ahora a gente. Eso siempre es bueno. Vale, vamos a mirar a ver para comprarme un arma, que es lo que me hace falta, porque estoy empezando a ver que me va a hacer falta comprar arma. A ver, tenemos el mierda cuchillo este. Luego después tenemos este, que son 458, pero me hace falta más agilidad. Tenemos luego después esto, que serían 602. Vale, tenemos que ir a por esto, ¿vale? 602. Tenemos 453, no es tanto. No es tanto. Un par de combates y yo creo que lo tenemos. Podemos subir aparte habilidades. Vamos a subirnos un poquito más en fuerza, en ataque, en vida. Y ahí, un poquito más en agilidad. Y un poco más en defensa. Vale, porque lo de la estamina en principio de momento voy bien. You have an spent. No, no. Ok, por favor. Duel. You have an spent. ¿Cómo que? Ah, vale, en skills. Espérate, espérate. Ya estoy que mirarlo. A ver, ¿esta rama qué es? Vale. Esto me reduce el daño que recibo de los arcos, etcétera, etcétera. Después de restaurar, causas daño adicional en un turno. Eso está bien. Cuando golpeas a un enemigo con la rodilla, se carga la oportunidad de... Vale, bueno, me da un poco igual. Increase your critical hit chance. Esa es buena. Aumentar la probabilidad de crítico. Obtener más monedas. O tu encantamiento en la arena es imposible de ignorar. Los momentos en los que... Bueno, me da un poco igual, ¿no? Eso es simplemente para conseguir un extra. Vamos a cogernos el de la oportunidad de crítico, ¿vale? Porque me parece bastante, bastante necesario pegar de vez en cuando algún crítico. ¡Tobattle! Vamos a ello. Hay que partirle la cara a este aprendiz. Vale, vamos a empezar haciendo entretenimiento. Ven, ven. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero he recuperado absolutamente todo el... Hostia, me ha esquivado. Hijo de puta. Bueno, hijo de puta, pero lo acabo de esquivar yo también. Vamos a ir a por esto, porque tiene pinta de que... Ah, vale, simplemente me das... Simplemente me ha dado... Historia esta, vale. Lo cual me da igual. Venga, golpe fuerte, vamos a ello. Vamos. Perfecto. Seguimos. Hostia, trampa. Me la acabo de comer. Vamos hacia adelante. Vamos a patearlo. Ahí. Y así, si viene hacia adelante, pues se va a comer la trampa. Ah, no me tenía que haber movido esa casilla. Pensaba que funcionaba. O sea, funcionaba la trampa simplemente por pasar por encima. Y es que tienes que caer en esa casilla para que te la cuente como que es caca. Vale, estoy a 9.28, estoy un poco jodido, la verdad. Él está todavía bastante bien. Vale, se acaba de coger todo eso. Vamos a cargar. Bien. Bien. Esa ha sido buena. Métele. 22 de vida le quedan, a mí me quedan 11. Me tengo que mover de esta casilla, porque hay una trampa. No me dejan moverme. Me ha reventado el hijo de... Vale. No podía hacer mucho ahí porque no me dejaba moverme.
sea que creo que aunque lo pateara no iba a poder hacer nada. Y ahora no sé qué es lo que hacer, si debería de dar la pasta o debería de morir simplemente. Voy a dar la pasta por no perder el personaje, nada más empezar. Hostia, pero es que esto vale un huevo, ¿no? Vamos a una probabilidad, esto va por probabilidad, ¿vale? Vamos a poner una probabilidad cercana que si tengo suerte me libro y si no que le den por culo, pero no voy a perder aquí un huevo de pasta, ¿vale? Ok, toma. ¡Oh! Me ha perdonado. Puta madre. ¿Me han dado un logro? Qué raro que no me hayan dado logro, ¿no? Vale. He perdido la pasta, pero no pierdo el personaje. Es que no me apetecía perderlo, la verdad. Hot set. ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es para jugar contra algún amigo. Vale. Pues no sé qué hacer. Es que no quiero hacerlo tampoco con apuesta. No tengo pasta suficiente, tengo 392. Deberíamos de hacer otro duelo. Pero es que esta gente está ya durica, ¿eh? Está ya durica, esta gente. Vamos a probar, porque este señor parece que tiene poca armadura. Vamos a probar un poquillo. Pero el problema es que yo tengo muy poco daño. Métele. Joder, tío, no me esquives eso, hijo de puta. Vamos ahí. Me tengo que ir para atrás. Avanza tú. La siguiente voy a tener que... Vamos, ahí. Perfecto. Vamos a meterle ataque sencillo. Vale, y restauramos un poquito. Vale, podríamos venirnos para atrás. Tengo un bonus de movimiento. Y ahora vamos a cargar hacia adelante. Ahí estamos. Porque se ha cambiado el otro arma y va a tener que cambiarla otra vez. A no ser que quiera que le pegue una soberana paliza. Que parece ser que es de lo que va esto. No quiero moverme aquí. Me voy a esperar. Vamos a dar un poco de entretenimiento. Venga, ven. No voy a avanzar, lo sabes, ¿verdad? Desde ahí me puede atacar, que es lo peor. Vale, vámonos para atrás. Bien hecho. Ahora podría cargar, ¿verdad? Pues vamos a ello. Joder, ¿cómo me lo ha podido esquivar? Qué bueno es este señor, ¿no? Venga, a ver. ¿Esquiva? No esquivo. Ahora, ya se acaba la de cuerpo a cuerpo. Métele fuerte ahí. Vamos, 7 de vida le quedan. Ataquito. Mientras que no me patee, estamos bien. Venga, vamos a sacar ahí un extra. Joder, hijo de puta, ¿no? Reste. Vale, bien esquivado. Ataque fuerte. Vale, se ha ido para atrás. Podríamos restaurar. Sí, vamos a restaurar un poco. Hostia, te hace daño igualmente. Yo pensaba que no te hacía daño ya eso. Hostia, tío, no me jodas. 10 de vida me ha quitado por pasar por encima de la mierda esa. Me parece una burrada, tío. Me parece una burrada. A tomar por culo, mátalo. No quiero seguir viviendo en este mísero mundo. Bueno, pues Calvito ha muerto. Es una pena, pero Calvito nos ha dejado. Vale. No sé, vendrá alguien detrás de él. Chicos, si os ha molado el juego, vale, me han dado por aquí, Hritats and Taxes, me han dado un logrete. Si os ha molado el juego, pues ya sabéis, dejar por ahí vuestro like, dejar vuestros comentarios y nos veremos en otro vídeo. Y si no, pues continuaré jugando a otra cosilla, ¿vale? Que tenemos muchas cosas que probar. De momento el Race to Glory este me ha parecido muy interesante. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.